El Aquarius pondrá rumbo a Malta después de días de bloqueo en el Mediterráneo. El acuerdo europeo alcanzado contempla que Malta sirva de base logística para la recepción de estas personas y que cinco países de la Unión, España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo, acojan a los inmigrantes en su territorio. SOS Mediterranee, que gestiona el navío junto con Médicos Sin Fronteras, recibió la autorización en el mismo momento en que denunciaban en rueda de prensa en París la falta de soluciones y la repetición de la situación del pasado junio, fecha en la que transportaba a 630 personas que finalmente desembarcaron en Valencia. Acabamos de saber en esta rueda de prensa que una solución ha sido propuesta por Malta. Parece que en este momento el Aquarius ha recibido la instrucción y podrá desembarcar en Malta los 141 rescatados de la operación de salvamento del viernes pasado. Francia y España recibirán a 60 personas, Alemania 50, Portugal a 30 y Luxemburgo a 5. Este barco humanitario se encuentra a unos 51 kilómetros de la costa maltesa. Entre sus 141 inmigrantes hay 73 menores, 67 de ellos no acompañados, además de 44 mujeres, de las cuales dos están embarazadas, y la mayoría de los rescatados son de Somalia y Eritrea.